Bona tarda, benvinguts a aquesta sessió extraordinària de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya amb motiu de l'ingrés d'un nou acadèmic corresponent electe, el doctor Iñaki Izquierdo Polido. Però avui també permeti'm que doni la benvinguda al doctor Joan Oriach, aquí present, acadèmic d'honor, que és un orgull i una satisfacció que vingui un dia d'avui aquí a estar amb nosaltres. Benvingut, Joan. Gràcies. Bé, prego a l'excel·lentíssima senyora doctora Rosaura Ferrer, secretària general, que llegeixi l'acte de la Junta de Govern del nomenament del recipiendari. Bona tarda. A proposta dels acadèmics numeraris doctors Julià García Rafanell, Joan Oriach Marçal, Josep Domènech Berlofpe, la Junta General, celebrada el dia 16 de desembre de 2019, elegí acadèmic corresponent el doctor Iñaki Izquierdo Polido. El doctor Izquierdo prendrà possessió de la seva plaça d'acadèmic adscrita a la secció 6a, Farmacologia, amb la lectura del seu discurs d'ingrés titulat «Com optimizar el desarrollo clínico de nuevos fármacos en pediatría? El diseño de una pauta posológica con la farmacocinética poblacional». Moltes gràcies, doctora Ferrer. Ara demano als altíssims senyors doctors Oriol Valls i Pere Berga que vagin a buscar el nou acadèmic. Moltes gràcies. Té la paraula el excel·lentíssim senyor doctor Julià García Rafanell per fer la presentació del nou acadèmic. Excel·lentíssim senyor president, excel·lentíssims i il·lustres senyors i senyores acadèmics, distingides autoritats acadèmiques i professionals, senyores i senyors, voldria, en primer lloc, agrair a la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya que m'hagi designat per fer la presentació del nou acadèmic corresponent electe, el doctor Iñaki Izquierdo Polido. És per a mi una gran satisfacció fer aquesta presentació pels més de 30 anys d'una relació professional i d'amistat amb el doctor Izquierdo que m'han permès valorar la seva vàlua com a especialista en el món de la farmacologia clínica i gaudir de la seva calidesa humana, fi sentit de l'humor i també de les seves famoses i divertides caricatures que tots en el departament les hem gaudit i patit en algun moment o altre. El doctor Izquierdo va néixer a Girona l'any 1959 i el seu caràcter és una mescla del català emprenedor i diligent, però sense deixar de banda les seves arrels basques per part del seu pare. Una bona combinació que han contribuït a crear una personalitat amb una forta i decidida voluntat per aconseguir les fites professionals desitjades. L'any 1982 es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat Autònoma de Barcelona. El grau de doctor amb la qualificació de cum laude el va obtenir l'any 1993 amb la tesi doctoral Comparación de distintos métodos de estudio poblacional aplicados a la gentamicina i que va portar a terme a la unitat docent de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Durant aquests 11 anys, entre la seva llicenciatura i el grau de doctor, el doctor Izquierdo s'ha format en el que serà una constant en la seva llarga i profitosa vida professional, el món de la farmacologia clínica, amb una especial orientació i dedicació al disseny i aplicació dels models farmacocinètics d'una gran importància en els estudis clínics de fase 1 i de fase 2.
Durant aquests anys d'especialització en farmacologia clínica, el doctor Izquierdo ha sigut secretari tècnic del Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau durant els anys 84 al 90, professor de farmacologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona i de cursos de postgrau de Medicina en la indústria farmacèutica, anys 85 al 91. Ha participat en la formació de residents del Departament de Farmacologia Clínica d'aquest hospital i ha col·laborat en la direcció de la Unitat d'Estudis Clínics de fase 1. Ha realitzat un curs de postgrau a la Universitat de Cardiff, a Anglaterra, sobre Therapeutic Drug Monitoring, anys 87-88, i l'any 2001 obté el títol d'especialista en farmacologia clínica. Una constant seva durant aquest temps ha estat l'elaboració de protocols d'estudi de fase 1, farmacocinètica, biodisponibilitat, bioequivalència, interacció, i que en el decurs de la seva vida professional ha ampliat estudis de fase 2 i fase 3, tant en el seu disseny com en la monitorització i anàlisi dels resultats. Puc dir que la seva tasca en aquesta disciplina l'han convertit en un dels especialistes més acreditats i també, en els darrers anys, en un camp especialment important i poc optimitzat com és el disseny i realització d'estudis clínics en pediatria, del que ens en parlarà en el seu discurs d'ingrés com a acadèmic corresponent. La meva relació professional amb el doctor Izquierdo comença l'any 1990, quan s'incorpora al departament d'I+D dels laboratoris Uriac. Primer, com a monitor d'assajos clínics del Departament de Farmacologia Clínica, anys 90 al 94. Després, com a responsable del Departament d'Investigació Clínica, anys 94 al 2006. A continuació, com a responsable del Departament de Desenvolupament Clínic i Assessoria Mèdica, anys 2006 al 2016. I, finalment, des del 2016 fins a l'actualitat, responsable del Departament de Clinical Affairs de la Divisió Internacional del Laboratori. Per tant, fins la meva jubilació l'any 2013, han estat 23 anys de col·laboració professional molt estreta amb el doctor Izquierdo i que ha continuat aquests darrers anys amb menys intensitat en lo professional, però no així en la relació personal i d'amistat que s'ha mantingut, com he dit abans, al llarg de 30 anys. És per això que tinc una posició privilegiada per poder manifestar la gran vàlua com a professional en el món de la farmacologia clínica i dels assajos clínics en general, del seu rigor i honestedat en analitzar i valorar els resultats dels estudis clínics en un entorn on els departaments de màrqueting dels laboratoris pressionen tant en el disseny dels estudis com en la valoració dels resultats. El doctor Izquierdo s'ha mantingut sempre en aquest context, molts cops difícil, amb el rigor científic estricte que finalment acrediten una fiabilitat dels estudis clínics realitzats i que de segur ha contribuït a l'èxit dels nous medicaments d'investigació pròpia, especialment en la darrera dècada, i que cap d'ells hagi estat retirat del mercat per efectes secundaris importants o manca d'eficàcia clínica. Durant aquesta dilatada vida professional, el doctor Izquierdo ha publicat més de 50 articles en revistes de prestigi internacional especialitzades en farmacologia clínica, medicina interna, cardiologia, al·lèrgia i micologia clínica. La seva activitat en aquestes disciplines li ha permès estar en estret contacte amb els millors especialistes i líders d'opinió internacional, col·laborant amb ells en el disseny i desenvolupament dels estudis clínics. Ha dirigit diverses tesis doctorals. Avui, en el seu discurs d'ingrés com a acadèmic corresponent, el doctor Izquierdo ens parlarà d'un tema especialment complex i difícil
com és el desenvolupament d'assajos clínics en nens. És un tema que fins fa uns anys no estava ben regulat, quasi inexistent pel que fa a la realització d'estudis en la població pediàtrica. En la majoria dels casos es feia una extrapolació dels resultats obtinguts en adults sense cap més valoració. Avui això ha canviat, però les dificultats en el seu disseny i realització continuen. El doctor Izquierdo ens parlarà com, amb l'ajuda de lo que es coneix com farmacocinètica poblacional, es pot dur a terme d'una manera optimitzada la realització dels estudis en pediatria. Ens explicarà com s'ha aplicat aquesta eina en un cas concret, el desenvolupament clínic en pediatria d'un fàrmac d'investigació pròpia, la rupatadina, un antihistamínic de segona generació actualment present en més de 70 països arreu del món. Per tant, per tot això que he exposat, crec sincerament, senyor president de l'Acadèmia, que el doctor Izquierdo és mereixedor del títol que se li otorga i que se li imposi la medalla que així ho acredita. Estic segur que la seva presència a l'Acadèmia serà molt enriquidora i esperem ara poder gaudir del seu discurs de presentació sobre aquest tema de tanta actualitat. He dit. Moltes gràcies, doctor García Frey. Ara té la paraula el doctor Iñaki Cerro per llegir el seu discurs d'ingrés. Bona tarda a tothom. El meu discurs serà en castellà, així que demano excuses per no poder-lo fer en català. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos ilustres señores y señoras académicas, distinguidas autoridades académicas y profesionales, señores, señoras, amigos, en primer lugar, y antes de entrar en materia, quisiera expresar mi agradecimiento a este honor que recibo hoy en entrar de formar parte como miembro correspondiente en la prestigiosa Real Academia de Farmacia de Cataluña. Quiero agradecer muy sinceramente a la Academia y a los ilustres académicos que hayan aceptado la propuesta hecha por los académics numeraris Josep Domènech de Rozpe, al doctor Julián García Rafanel y muy especialmente al doctor Uriac Marsal, que me sugirió hace unos años que por qué no presentaba esta solicitud, aduciendo, segur que pots explicar que el com de la rupatadina, em va dir, con la perspicacia que le caracteriza. Así que usted es el culpable de que yo esté hoy aquí. Muchas gracias. A todos ellos, pues les doy mis gracias y por el apoyo que me han prestado para acceder a esta academia. Quisiera seguir mis agradecimientos con esta reflexión, que no deja de ser una paradoja un poco personal. Mis padres, en concreto mi madre, me estimulaban e insistían en que estudiara y que estudiara farmacia. Y yo me opuse frontalmente al interpretar que con la falta de formación que tienes con los 17 años, más o menos a esa edad, yo pensé que era una disciplina muy poco atractiva. Y digo aquí esto y no lo volveré a repetir en este listo de foro, pero fue así. Así que mi tozudez que me caracteriza, escogí medicina ya que tenía una influencia más mediática que meditada y me ilusionaba más porque interpretaba que tenía unos horizontes mucho más emocionantes. Ahora bien, si les digo que los profesionales que más me han influido en mi carrera profesional, me han formado, me han estimulado, han sido farmacéuticos, me entenderán lo que intento explicar. Así que siendo una rara avis en medicina, sería justo decir ahora que después de tantos años me siento un poco más farmacéutico que médico. Para empezar, desearía expresar que mi primer gran mentor en el tema de la farmacocinética fue el doctor Josep Torrent i Farnell, médico y farmacéutico, responsable de la unidad de fase 1 del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital de Sant Pau y la Santa Creu. Él supo agrupar un colectivo de licenciados de medicina que recién habíamos acabado y salido de la facultad para motivarnos en el campo de la farmacocinética aplicada en la medicina,
con el control, por ejemplo, de los niveles plasmáticos de fármacos, de estrecho margen de seguridad que se intentaba aplicar en el hospital, la consulta terapéutica de interacciones farmacológicas y medicamentosas y, sobre todo, la evaluación de modelos farmacocinéticos de farmacocinética y farmacodinámica. Eran muchos de estos temas eran muy novedosos en la época de los finales de los 80 y principios de los 90. Él también me propuso asistir a las clases de farmacocinética y biofarmacia de tercero de farmacia de la Facultad de la Universidad de Barcelona. Inicialmente mi prejuicio ya me estaba condicionando otra vez, pero sufrió un importante revés ya que lo impartían dos personas, dos grandes profesores, dos tenores de la materia, como eran Josep Domènech, Pepe para los amigos, y Rosendo Bach. A ambos les debo mi entusiasmo, mi intensidad obsesiva de aplicar en la clínica la farmacocinética y agradecerles la oportunidad que tuve de gozar con sus clases y sus disquisiciones teórico-prácticas. Eran sensacionales porque ellos mismos se cuestionaban la aplicabilidad práctica en la medicina y en la clínica de la farmacocinética. No sería justo en no recordar a mis compañeros y amigos de la Unidad de Farmacología Clínica del Hospital de Sant Pau, en especial Ignasi Gic, Dolors Almirall, Montserrat Abadías, Víctor de la Fuente, donde tuve el placer de convivir con ellos 6 años en el proceloso mundo de los estudios de fase 1, en voluntarios sanos. Ellos sufrieron mis obsesiones de escoger los tiempos de muestreo más idóneos y ajustar las curvas de niveles séricos con los métodos más diversos y novedosos. Quiero aquí decir también que me entristece la reciente desaparición este verano del doctor Francesc Jané i Carrencà, cap del Servei de Farmacologia Clínica i del Centre d'Investigació de Medicaments del mismo hospital. Con él conseguimos varios hitos en colaborar en el hospital, acercar la disciplina de la farmacología clínica y la farmacocinética, servicios tan dispares como la unidad de cuidados intensivos, cardiología, cirugía vascular o el servicio de infecciosas. También en este mismo periodo deseo reivindicar a la persona más brillante que yo he conocido en mi vida profesional, el doctor Manel Josep Barbanoz, farmacólogo clínico tristemente desaparecido prematuramente hace unos años y sucesor del doctor Jané en liderar dicho equipo de recerca en el hospital y también de impulsar en los últimos años con Marta Valle, que parte de lo que presento es del trabajo realizado con ella, la disciplina de la farmacocinética poblacional con la creación de una nueva sección de modeling en el Instituto de Recerca del Hospital de San Pablo. Mi siguiente etapa es la más extensa y podríamos decir más fructífera, es la más larga. Es mi etapa, sin duda, en el laboratorio J. Uriach y compañía. La verdad, es muy difícil poder recordar todos los profesionales que me han acompañado e influido en lo profesional y en lo humano, sobre todo en el departamento de I+D de este laboratorio. Destacar al equipo de farmacocinética, como no podría ser otro, en concreto al doctor Joaquín Ramis, extraordinario profesional y con una intuición superaguda para practicar y cómo aplicar la farmacocinética en la industria, en la evaluación sobre todo de nuevas moléculas. Pude también colaborar con el departamento de farmacología de Uriach, dirigido por Manel Merlos, por el doctor Manel Merlos, también farmacéutico. Este departamento era la incubadora real de todos los proyectos e ideas que en su momento se gestaron en las 2 décadas más prodigiosas que ha conocido la empresa y que llegaron a ser moléculas propias o licencias para otras multinacionales. No sería justo no reconocer la labor realizada por todos aquellos con mis compañeros de desarrollo clínico y de Medical Affairs. Nuestro departamento era clave en la estrategia de diseñar nuevos estudios clínicos en todas esas fases de desarrollo y gestionar todas las preguntas de las autoridades sanitarias. Muchas gracias por vuestra labor a Iñaki Pérez, Caridad Pontes, Joaquín Vallés, Javier Borja, Josep Giral y más recientemente Eva Santamaría. Durante este largo periodo en la industria y por encima de todos sobresale, no solo por altura, a mi estimado y voluntarioso doctor García Rafanel. Le agradezco su honesta capacidad de influirme siempre positivamente, en remar en la misma dirección en los diferentes acontecimientos, que no ha habido pocos, en el seno de la industria farmacéutica y en concreto en el laboratorio Uriach. Muchas gracias, Juli, por tus consejos y templanza. No me quiero de olvidar de conocer los valores de personas que están enclavados en el campo de las ventas o el marketing.
que normalmente tendemos a infravalorarlos. Aunque sean tiburones en el océano de las ventas, también te aportan unas dosis importantes de aspectos personales que te enriquecen, como la tenacidad, la resiliencia y, sobre todo, un punto de picardía. Entre ellos, Miguel Pau, explosivo, pero leal y muy generoso. Recordar también con mucho cariño al elegante señor Morell, responsable de todo el aparato comercial de la empresa en los años de su expansión nacional y su inicio de su etapa europea y después internacional. Finalmente, a mi colega del Departamento de Médico Marketing, el doctor Carlos Navas, por sus hábiles campañas de promoción de estudios clínicos de postcomercialización que siempre iban orientados a resultados tangibles. Finalmente, y no por eso menos importante, a mis padres, Felisa y José Luis, empeñados en que teníamos que estudiar, como no podía ser de otra manera, y junto con ellos a mi hermana, María, que a pesar de ser farmacéutica también, siempre ha sido una voz constante insistiéndome a perseverar en mis objetivos profesionales y vitales. A mi esposa y enfermera, que conocí hace 35 años en el hospital de San Pablo, tomando muestras de un antibiótico en la sala de cirugía vascular en enfermos diabéticos, que me valió un apodo que no comentaré, pero que me permitió conocerla y compartir con ella todos estos años. Gracias a su lealtad y cariño durante todos estos años, y también a sus amenazas muy claras en un verano del 94 para que acabara de una vez mi tesis doctoral de modelos poblacionales. A mi hija Ana, que es un ser muy vital y se entusiasma por todo lo que emprende. Es para mí fuente de emoción y de envidia por la artista que es y que yo no pude ser. A mi sobrina Itzia, para que encuentre su camino creativo, y a mi cuñado Sebastián Vives, activo tertuliano familiar de debates políticos y deportivos estimulantes en ocasiones. A mi amigo José Luis Aguirre y Macenteno, que si bien no son farmacéuticos, también me inspiraron y me enseñaron a disfrutar el noble y el épico deporte de la bicicleta. Finalmente, un cálido recuerdo a Stuart Beal y Lewis Seiner por desarrollar el software NotMem de la Universidad de California, que se ha utilizado durante más de 30 años para análisis poblacional por muchas compañías farmacéuticas y la comunidad científica para aplicar los modelos de farmacocinética y farmacodinámica. Muchas gracias a todos. Como se ha comentado, el título de mi presentación va a ser cómo optimizar el desarrollo clínico de un nuevo fármaco en pediatría y el diseño de una pauta posológica en la farmacocinética poblacional. Hace muchos siglos, hace unos siglos, los artistas europeos representaban a los niños como adultos miniaturizados, como se puede observar en el cuadro de Giotto del siglo XIV. Me refiero exactamente al que está a su izquierda. En el Renacimiento, ya los maestros italianos ya se dieron cuenta de que los niños no eran simplemente adultos pequeños. Los pintaron con cabezas grandes, troncos largos y brazos cortos, como es el que se observa en la Virgen del Niño Rafael Sanzio del siglo XVI, que está en su derecha. Después de estos cambios en el arte, a menudo nos olvidamos que los niños no son adultos pequeños. Hasta mediados del siglo XX, los médicos que siguieron las prácticas médicas estándar de los países industrializados entendieron siempre la terapéutica pediátrica como una mera extrapolación implícita de la que se había establecido tanto en dosis como en regímenes de dosificación en adultos. Actualmente conocemos muchas de estas diferencias entre los fármacos, entre niños y adultos. Con este conocimiento y la ayuda de técnicas de simulación de datos farmacocinéticos, ya podemos diseñar tratamientos con dosis más seguras y ajustados a su edad o peso en los niños. La presente memoria intenta trasladarles las dificultades para realizar estudios farmacocinéticos en niños en pediatría y cómo puede sortearse la mayoría de estas limitaciones con una metodología de análisis poblacional. Y aprovecharemos y explicaremos un caso práctico que permitirá ilustrarnos sobre este tipo de técnicas. En el desarrollo de fármacos siempre ha existido una cierta reticencia a incluir estudios clínicos en niños. Esto es una gran prueba de que realmente existen pocos estudios con niños, principalmente para proteger a esta población de posibles reacciones adversas de los fármacos sin investigación. Y además, porque realizar estudios en pediatría siempre ha sido muy complicado.
y ha mostrado siempre dificultades. Esta situación, en los últimos 30 o 40 años, ha dado lugar siempre a que muchos fármacos utilizados en pediatría se hayan extrapolado la dosis y la eficacia a partir de resultados obtenidos en estudios, pero en adultos, no en niños. Además, la falta de estudios en niños y, por consiguiente, la falta de aprobación de las indicaciones en pediatría se ha traducido en que los niños no pueden acceder a todos los tratamientos, no todos los medicamentos aprobados en adultos, que también podrían ser eficaces. Y en algunas veces son prescritos de forma off-label, que se llama, fuera de ficha técnica autorizada por las autoridades sanitarias. En pediatría, la farmacocinética y la farmacodinámica de muchos medicamentos, incluidos los que se utilizan en el tratamiento de las enfermedades alérgicas, no se han investigado en profundidad. Aunque el tipo de dosificación que se ha usado y que se está usando en los niños para muchos fármacos se ha basado en corregir las dosis en función del peso, hay que tener en cuenta que el niño no es un adulto en miniatura, como hemos dicho antes, y el crecimiento no es un proceso lineal. Ustedes saben que existen cambios muy claros y evidentes en la composición del cuerpo en los niños a medida que va creciendo, a nivel de su volumen extracelular, que tendría consecuencias en el compartimento central y periférico a la hora de evaluar, por ejemplo, el volumen de distribución, y así como el desarrollo funcional de algunos órganos, los procesos de maduración a nivel del metabolismo hepático y o intestinal y la eliminación que va cambiando de forma progresiva durante las diferentes etapas del crecimiento. Además, aparte de todos estos factores que aquí he tocado de una forma muy superficial, los estudios clínicos en población pediátrica ya representan en sí mismo un reto ético y práctico. Uno de ellos es, por ejemplo, que en pediatría se considera que el sujeto no es capaz de proporcionar el consentimiento informado, es decir, su aprobación para poder participar de forma voluntaria en un estudio clínico. Por lo tanto, lo tienen que dar sus padres o tutores legales y deben asumir esta responsabilidad de la participación en un ensayo clínico. Sin embargo, esto se puede evitar o no evita que el niño reciba una información del estudio utilizando siempre medios adecuados para la comprensión del mismo, según su edad e incluso obtener su asentimiento en edades ya más avanzadas dentro de la pediatría. Es difícil, por tanto, que padres, tutores legales, como los mismos pediatras, estén de acuerdo en la participación de los niños por temor a estos efectos adversos o a este riesgo de padecer efectos adversos desconocidos del fármaco en la población pediátrica y a las exigencias del diseño de estudios que pueden ocasionar bastantes incomodidades en los niños. A la población pediátrica no le gustan las agujas, ni las extracciones de sangre, ni tomar medicinas de mal gusto, ni que se les interrumpa sus rutinas. Además, los padres y tutores no suelen entender, por ejemplo, el uso en un estudio clínico del placebo. También el no tener una muestra de niños adecuados, me refiero muestra a un número suficiente de casos o de pacientes para poder establecer unas conclusiones, significa que el análisis estadístico puede no ser suficiente en este estudio o en los estudios, por lo que se puede llegar a resultados no concluyentes. Y a la no detección tanto de efectos terapéuticos relevantes, importantes para pediatría, como de también posibles efectos adversos. Otro aspecto importante, otra dificultad añadida sería la calidad de vida. La calidad de vida no es más que los cuestionarios que van dirigidos a los pacientes para entender o comprender qué efectos tiene el fármaco en su día cotidiana. Esto también se aplica en niños y se ha visto que los padres a veces tienen una percepción muy pobre de los problemas reales que sufre el niño. Por lo tanto, es necesario siempre tener cuestionarios validados, específicamente pensados para niños, para que ellos mismos puedan transmitir cómo les afecta la patología en su día a día. En los últimos años se han publicado ya varias guías. No todo es problemático o dificultoso. En los últimos años, como comento, ha habido guías que recomiendan ya el desarrollo de fármacos en pediatría, sobre todo por parte de la Agencia Europea del Medicamento y la Administración Americana, la FDA. Existe una guía específica de la EMA, de la Agencia Europea, en donde se dan ya unas recomendaciones para realizar estudios de este tipo, farmacocinéticos en pediatría. En esta guía se destaca siempre o se recomienda la utilización de la farmacocinética poblacional
que consideran que es una metodología muy apropiada para aplicarse en niños. En la guía americana, más o menos, va en la misma dirección. Consideran que hay que hacer un diseño óptimo de los ensayos clínicos, tener técnicas analíticas potentes para la extracción cada vez de un volumen sanguíneo más pequeño de sangre, y también recomiendan el uso del análisis poblacional en pediatría para acomodarlos a las necesidades de esta población. Aparte de este marco legal, en los últimos años las autoridades reguladoras han decidido ya claramente establecer un sistema de obligaciones e incentivos. Al final sale la normativa que obliga y que incide sobre la necesidad de que la industria farmacéutica realice estudios en pediatría, con el objetivo que se beneficien los niños de fármacos más seguros y eficaces. En diciembre del 2006 apareció la primera legislación que introduce la obligatoriedad de presentar planes de investigación pediátrica, los famosos PIPs, Pediatric Investigation Plan, que se presentan en las autoridades reguladoras y que buscan o incentivan de este modo el desarrollo de fármacos en pediatría de forma más integral dentro de un desarrollo global de un fármaco. Una vez explicado un poco el contexto donde nos estamos moviendo, las diferencias que existen entre adultos y niños, dificultades que tienen prácticas de realizar un ensayo clínico y el marco legal, vamos a ver si la herramienta de la farmacocinética puede ser una buena solución o es una buena solución a la hora de plantear estudios clínicos en esta población. La farmacocinética, ustedes saben mejor que yo, describe el comportamiento de los fármacos y sus metabolitos en el organismo en términos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Las curvas de concentración-tiempo están siempre relacionadas, generalmente están relacionadas, con las dosis recibidas y las características del sujeto. Los métodos analíticos de farmacocinética se pueden distinguir entre varios enfoques. Aquí tienen ustedes un cuadro resumen extraído de una revisión más reciente en los que podemos dividir a los métodos farmacocinéticos en dos grupos principales. Son individuales o poblacionales. Y además estos pueden clasificarse como métodos paramétricos y no paramétricos, métricos, paramétricos y no paramétricos, y de máxima verosimilitud o bayesianos esto. No voy a entrar en profundidad en estos temas, solamente el concepto para que realmente sea aprovechosa mi charla de hoy. Los métodos farmacocinéticos individuales, que serían los clásicos, aunque ahora ya todos son clásicos, analizan las curvas de concentración-tiempo de forma individual. Son estos de aquí arriba, estos de aquí, pues valoran siempre un sujeto individual y cuál es su evolución de las concentraciones en función del tiempo. Ejemplos de estos pues son los análisis compartimentales, no compartimentales, el método estándar de dos etapas, etc. Los métodos farmacocinéticos individuales son buenas herramientas, se utilizan. Por ejemplo, se utilizan para el desarrollo de los genéricos, de los estudios genéricos. Son relativamente simples, sencillos, pueden explorar un conjunto de datos y son fantásticos para determinar un área bajo la curva o una concentración máxima. Sin embargo, tienen una importante limitación, y es que no dan ningún tipo de información sobre las covarianzas. Es decir, a cualquier dato cinético o farmacocinético, una muestra de sangre, siempre hay un dato añadido que puede variar en función de los sujetos y de los pacientes este valor. Estas covariables, que no son más, por ejemplo, el peso, la talla, el sexo, etcétera, son métodos. Estos métodos no consiguen determinarlos. Además, tienen otro problema. Siempre requieren que se extraigan muchas muestras de sangre en los pacientes. Cuando digo muchas, pues no menos de 8 o 6 muestras por día en un paciente. Los otros métodos, los de aquí abajo, los métodos poblacionales, analizan las curvas de concentración-tiempo de una población ya más global, desde el conjunto. Durante el proceso de modelado se evalúan varios modelos con diferentes números de compartimentos, tipos de eliminación y variabilidad. Se van probando modelos. El modelo final, el que se obtiene por una serie de,
ajustes y metodología que aquí no voy a explicar, proporcionará los parámetros farmacocinéticos de esa población, dará el valor medio y también va a describir la variabilidad, lo que varía, la varianza que se llama, entre sujetos, que sería la diferencia o la variabilidad interindividual, la que nos diferencia entre nosotros. Y también van a estimar la variabilidad intraindividual, es decir, la variabilidad que tenemos con nosotros mismos de un día para otro, por ejemplo, o en unas condiciones o en otras. Es decir, nos dan ya un valor añadido importante al poder describir y estimar esta variabilidad. Son modelos muy sofisticados, implican un desarrollo de modelos no lineales que se llaman de efectos mixtos, son no lineales porque las ecuaciones farmacocinéticas no son lineales y el efecto mixto viene a definir que siempre dentro de un parámetro o de una concentración hay un efecto fijo que normalmente es el mismo para cada individuo y luego un efecto aleatorio, un efecto en el que es específico para cada sujeto. Los métodos más ampliamente utilizados están basados normalmente en métodos obtenidos a partir de métodos paramétricos. Es decir, los métodos poblacionales pueden ser paramétricos o no paramétricos. Y hoy en día todavía no se sabe cuál de los dos es mejor. Hay escuelas o hay publicaciones que apoyan más los paramétricos, pero existe bastante debate en decir cuál de los dos es la mejor opción. Muy bien, pues hasta aquí hemos hablado de los conceptos básicos en los que nos vamos en los que me voy a versar en mi última parte de la exposición y es explicar un caso práctico, ¿no? Lo que dicen a propósito en clínica, a propósito de un caso. El caso práctico, como hemos comentado, era que en el laboratorio URIAC nosotros teníamos el interés de realizar un desarrollo farmacocinético en una nueva forma farmacéutica pensada para niños. Debería tener un diseño que evitara al máximo su incomodidad de estos niños, tanto en el número de muestras, el tema de las muestras de sangre y también la duración en el hospital. Por esto que pensamos que era importante utilizar estas simulaciones, esta aproximación poblacional y utilizar estos modelos que generalmente siempre que se realizan tienen dos objetivos claros. Uno es crear este modelo poblacional que te explique todo el comportamiento farmacocinético en la población en la que tú vas a aplicarlo y en la que tú partes y luego también sobre todo poder estimar y predecir las dosificaciones, es decir, las dosis o las pautas terapéuticas en estas poblaciones. Este ejemplo lo vamos a hacer sobre un producto farmacéutico que se ha trabajado durante muchos años y que tanto el doctor García Rafanel como yo forma parte de nuestra vida profesional, que es la rupatadina. Es un agonista inverso de los receptores H1 y también es un agonista del PAF y que está indicado en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. El objetivo, por lo tanto, era construir primero un modelo poblacional, es decir, el marco por donde nos podíamos mover, para todos los rangos de edad. Queríamos salir al mercado en un rango de edad que estuviera entre los 2 y 11 años. Quería salir al mercado, quería decir, queríamos obtener, ya hablo como un... queríamos obtener la aprobación por parte de la autoridad sanitaria para obtener la aprobación entre 2 y 11 años en niños pediátricos. Queríamos evaluar qué factores intrínsecos y extrínsecos eran los responsables de la variabilidad que podíamos encontrar en los niveles plasmáticos de estos niños. Primer punto, primera fase de este desarrollo. Teníamos que crear este modelo poblacional. Inicialmente hicimos un error estratégico y es que fue que diseñamos un primer estudio farmacocinético convencional. Es decir, nos fuimos a los estudios farmacocinéticos en los que he comentado anteriormente. Fuimos a estos de aquí arriba, a los que hacían un análisis de una aproximación compartimental clásica con perfiles farmacocinéticos complejos o completos, mejor dicho. Es decir, extraíamos muchas muestras de sangre a estos pacientes. Así que con mis colegas de la unidad de farmacología clínica diseñamos un estudio de este tipo. Esta aproximación, que finalmente hicimos el estudio, mostró de forma muy evidente la existencia de dificultades en reclutar niños necesarios para el estudio. Además, ya empezaron dudas solamente con la aprobación de los comités de ética. No veían ya claro el número de extracciones sanguíneas que íbamos a realizar.
y a los que íbamos a someter a los niños, y tampoco la necesidad de permanecer muchas horas en el hospital. Realmente vimos que debíamos de cambiar de óptica, debíamos de cambiar de estrategia. Teníamos que estimar los datos farmacocinéticos en niños en los sucesivos estudios que iban a venir después y optar por un modelo o una aproximación mucho más flexible y que se adecuara a las condiciones en las que nos estábamos moviendo, como eran más idóneas en niños, como es el análisis poblacional. Por tanto, realizamos el estudio clásico y se construyó un modelo. Como ya teníamos este estudio realizado entre niños de 6 y 11 años, solamente pudimos incluir 11 niños a los que les extrajimos unas 8 muestras por día, era dosis única, vimos que esta información la podíamos utilizar para construir de forma retrospectiva este modelo poblacional. Es decir, teníamos ya unos datos, pocos, pues vamos a construir un modelo poblacional que intente explicarnos todo el perfil farmacocinético de la rupatadina en la población pediátrica. Por lo tanto, este modelo además lo queríamos utilizar no solamente en niños de 6 y 11 que habíamos sacado muestras de sangre, sino extenderlo a edades más pequeñas, de niños mucho más pequeños, entre 2 y 5 años. Los modelos, hicimos diferentes tipos de modelos, se utilizó un conjunto de datos con valores de concentración y tiempo que ya teníamos entre estos niños de 6 y 11, y además teníamos las covariables, teníamos información adicional, teníamos el sexo del niño, la edad, el peso, la altura, podíamos calcular el índice de masa corporal. En el análisis solo se utilizaron 84 concentraciones plasmáticas de rupatadina. El rango de concentraciones observadas fluctuó. Aquí tienen ustedes la predicción de este modelo que primero hicimos aprovechando los datos retrospectivos de este estudio realizado en el Hospital de San Pablo. Aquí tienen el esquema similogarítmico de solamente los puntos representan las muestras obtenidas, y aquí ya ustedes observan unas curvas, una curva media y el percentil 90 de estas curvas medias, donde se disponen y se distribuyen los datos experimentales. Y estas curvas están explicadas y obtenidas a través de un modelo de simulación poblacional. El modelo predijo un Cmax, es decir, una concentración máxima a los niveles donde se habían visto de forma experimental, alrededor de los 3 nanogramos mililitro, pero además también este modelo explicó las variaciones que se observaban en niños. No todos quedaban en el valor de 3, algunos quedaban por encima o por debajo de este valor. El modelo explicaba esta variabilidad. Por lo tanto, vimos que podía ser eficaz y seguro para este tipo de este grupo de población. Una vez teníamos el modelo, dijimos, bueno, pues vamos a ver si este modelo puede predecir las concentraciones que no tenemos en niños de 2 a 5 años, es decir, niños más pequeños. Y para esto hicimos simulaciones, predicciones. Aquí no hay dato experimental, aquí no hay muestra de sangre, solamente es predicción de niveles a través de este modelo poblacional. Aquí ustedes observan las simulaciones de las concentraciones plasmáticas para la dosis que habíamos pensado más pequeña en niños, de 2.5 miligramos, unos 2.5 mililitros, porque es una solución. Bueno, básicamente, como el modelo te permite jugar, incluso ir cambiando el peso, podíamos simular niños con diferentes pesos, niños con pesos de 10 hasta 25 kilos, y el modelo nos daba la predicción de las concentraciones que obtendríamos en estos niños hipotéticos. Como ven, es juego de simulación de datos. Aquí observan el valor medio para 10 kilos, para, me quito las gafas y no veo, 15, 20 y 25, con un valor, la curva más densa es el valor medio y los márgenes de la variabilidad son los otros valores. Lo mismo nos pasaba para 5 miligramos. Aquí, con la dosis de 5, a ver qué pesos y qué fluctuación de niveles vamos a tener. Por lo tanto, vimos que teníamos un buen modelo, nos resolvía de forma teórica la predicción de las concentraciones y fuimos al siguiente paso. Teníamos el modelo, teníamos las predicciones de lo que pasaría en niños. Bueno, pues ahora teníamos que hacer un estudio para comprobar si esto era cierto.
Entonces, obtuvimos uno de los aspectos que te permite también el modelo poblacional, es optimizar, como es el título de la presentación, también los tiempos en los que íbamos a sacar las muestras de sangre. ¿Cuáles eran los puntos más beneficiosos que daban más información para estos niños de 2 a 5? Se realizaron diferentes simulaciones. Por simulaciones creo que no pusimos ninguna limitación. Estas simulaciones, a través de un programa, nos permitía obtener qué muestras eran de sangre y a qué tiempos eran las más beneficiosas. Pero dijimos, no más de 3. En un día, no más de 3. Y que estas 3, además, no vayan más de 2 horas. Es decir, entre la primera y la última, para no obligar al niño a estar en el hospital más de 2 horas. Hay un modelo, hay un software que te permite optimizar y tú vas entrando en el modelo los diferentes tiempos y los diferentes números de sujetos y te va dando la información de cuál será la curva obtenida y cuál es la curva que más se ajusta a lo que hemos predicho anteriormente, al valor predictivo que hemos visto. No, tampoco me voy a extender en esta parte. Este estudio permitió una clara ventaja de utilizar el modelo farmacocinético poblacional, permitir la simulación y enfoque de diseños óptimos en el proceso de desarrollo de fármacos con la obtención de las muestras de sangre. Por lo tanto, ya teníamos un modelo poblacional, una predicción y cuáles eran las muestras de sangre que teníamos que extraer en estos niños reales. Tercer punto y último, teníamos que hacer el estudio. Teníamos que hacer el estudio siguiendo esta metodología y optimizar estos puntos en los niños de 2 a 5. Por lo tanto, hicimos un estudio con 40 sujetos niños entre 2 y 5 años, como ven, muchos más que los que habíamos hecho en niños anteriores. ¿Por qué? Porque era más fácil obtener más niños porque no los teníamos o no los, de alguna forma, no los incomodábamos con el mayor número de muestras, mayor estancia en el hospital, los padres estaban más colaborativos, el comité de ética no nos puso prácticamente ninguna objeción a la hora de hacer este estudio. Obtuvimos 4 grupos de 10 niños con 3 muestras en un día. Y la última, encima, la hicimos coincidir con la muestra de rutina de sangre que tenían que hacer en el hospital. Finalmente, el modelo farmacocinético poblacional que hicimos con este estudio, obtuvimos las muestras, hicimos el estudio, desarrollado en niños de 6 a 11, como su posterior refinamiento a la hora de incluir información de 2 a 5, recuerdan que teníamos información de niños mayores. Ahora hacemos un estudio y metemos encima datos, más información en el modelo en niños de 2 a 5, lo cual lo tenemos todo. De 2 a 11 años tenemos esta información. Este modelo, por lo tanto, se quedó más enriquecido al obtener más datos de estos 40 niños y mostró la farmacocinética de la rupatadina y ajustó muy bien los datos de la farmacocinética de la rupatadina, que fue no nada más que un modelo bicompartimental, que es aquí el que tienen aquí ustedes, con absorción y eliminación de primer orden. Los resultados sugieren que no hay diferencias de cinética en este estudio entre niños y adultos, excepto una, que era el volumen de distribución. El volumen de distribución, como hemos comentado antes, para el niño fue un tercio más o menos del valor del adulto. Sin embargo, cuando se corrige por el peso, las concentraciones plasmáticas son parecidas a las obtenidas en adulto. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer era recomendar una dosis en niños ajustada al peso. La capacidad de predicción de este modelo final se evaluó mediante una simulación, la última, de Monte Carlo. Es decir, una vez ya tienes el modelo, que aquí, como ven ustedes, incluye todos los parámetros, hicimos una simulación para acabar de concluir y de validar el modelo poblacional. Es una simulación que utiliza una serie de Monte Carlo, que como ustedes podrán entender, se hizo famosa porque se aplicó por primera vez en los juegos de azar y apuestas en el casino de Monte Carlo, un estadístico. Y a partir de aquí se simulan 1000 casos, pero son 1000 casos que no existen, sino son 1000 casos que se ponen, se simulan y se corrompen de diferente variabilidad, con más o menos ruido de fondo. Y esto te da ya una
valoración más global, mejor predictiva de la población donde tú te vas a mover con el medicamento. Y es lo que se observa aquí. Se observa el valor medio y los datos puntuales, los puntos, son los datos experimentales obtenidos y la trama de gris serían las simulaciones obtenidas con estos 1000 casos, tanto el valor máximo como más pequeño. Finalmente, ya estoy acabando, el aclaramiento, como hemos comentado, resultó dependiente del peso, pero no la edad ni el sexo. Ni la edad ni el sexo influían en los parámetros farmacocinéticos. Y es lógico, porque la edad en los niños, sobre todo de 2, a partir de 2 años, no hay influencia en la maduración de los enzimas que metabolizan los fármacos. Por ejemplo, en el caso de la rupatadina va a través de un citocromo a nivel hepático que ya está maduro y ya está prácticamente en sus funciones a partir de los 2 años. Por lo tanto, no esperábamos que el efecto del aclaramiento estuviera influenciado por la maduración o por la eliminación hepática del fármaco. Lo único que influenció era el tamaño del niño, me refiero al peso, claro. El efecto del aclaramiento en muchos fármacos, ustedes saben que está influenciado por la edad y también por el peso. Este resultado confirmó nuestras expectativas de la dosificación, de que la farmacocinética de rupatadina básicamente dependía del niño. La conclusión final es que realmente la novedad de esta estrategia que hemos llevado a cabo demuestra que aplicando modelos farmacocinéticos poblacionales son un gran aliado para conseguir las recomendaciones más recientes para ensayos clínicos, más recientes éticas en la realización de ensayos clínicos en niños. Hemos podido comprobar que permite simplificar el diseño de estudios farmacocinéticos, maximizando el bienestar y la comunidad de los niños por medio de tiempos de muestreo más informativos que permiten estimaciones más óptimas de la farmacocinética de los fármacos. Muchas gracias. Moltes gràcies. Ara et demano al doctor Izquierdo que s'acosti un cop més a la taula per rebre els atributs que li otorguen el grau d'acadèmic corresponent d'aquesta institució. Moltes gràcies. Bueno, per acabar i per finançar aquest acte, unes breus paraules per acabar aquesta sessió extraordinària. Sempre és un orgull rebre un nou acadèmic en aquesta institució i amb un destacable currículum, com és aquest cas de la farmacologia clínica. Felicitar-lo pel seu interessant discurs amb un tema molt ben elaborat i d'una temàtica que reconec està molt allunyada del que és la meva activitat quotidiana. Permetin que dins de la meva ignorància destacar quelcom que desconeixia en detall quan llegia la memòria, que és la diferència d'edat entre bebè prematur, neonat, bebè, nen i adolescent. Quan llegia la memòria aquests dies m'he entrat, que això ja ho desconeixia. Molt interessant, i una diferència entre cadascun d'ells els efectes del futur tractament terapèutic. També, tal com ja he explicat, l'evolució i les proves clíniques de la rupatadina i com es va gestar la seva ampliació com a medicament, el bosó infantil, ens dona un ventall del que és la pràctica clínica i de les seves proves per aconseguir un fàrmac segur i d'utilitat. Estic segur que amb la seva àmplia trajectòria en la seva vida professional i els seus coneixements serà un puntal més en el si d'aquesta acadèmia. Donar les gràcies a tots vostès que estan aquí per la seva assistència i a tots aquells que ens han seguit per la via telemàtica. I repetir, com he dit al principi,
També donar les gràcies al doctor Joan Uriach, acadèmic d'honor, per acompanyar-nos el dia d'avui. Moltes gràcies a tots i s'aixeca la sessió. Gràcies.